Buenos días, ¿cómo pasaron la semana? ¿A quién le gusta cantar? Hoy les voy a contar la historia de una niña que se llamaba Jenny Lynn. ¿Quieres escuchar su historia? A Jenny le gustaba mirar por la ventana y escuchar a los pajaritos que se posaban en los árboles alrededor de su casa. Te pareces mucho a mí, pajarito, le decía Jenny. No eres muy bonito. Seguro que desearías ser tan hermoso como una golondrina. Yo tampoco soy bonita. Yo soy la simple y pequeña Jenny. Parecía que el pajarito entendía lo que Jenny le decía, pues en ese momento levantó la cabeza hacia el cielo y comenzó a cantar. Al ver Jenny que el pajarito no la miraba a ella, dijo: Cantas muy bonito, pajarito. Mírame y canta para mí. El pajarito siguió cantando la melodía más hermosa que Jenny había oído jamás, mientras seguía mirando el cielo. Entonces Jenny le dijo al pajarito: Ya sé por qué no me quieres mirar a mí mientras cantas. En realidad no estás cantando para mí, estás cantando para Jesús, ¿verdad? Jenny siguió observando al pajarito por un tiempo y susurró: Quiero ser como tú, pajarito. No soy bonita, pero tal vez pueda cantar melodías bonitas algún día. Quisiera cantar para Jesús también. Le voy a pedir a que me ayude para cantar para él. Igual que tú, pequeño amiguito, yo sé que me ayudará. Jenny vivía en Suecia. ¿Y sabes qué pasó? Jenny se convirtió en una cantante famosa. Cantó ante mucha gente en Europa y en América. La gente decía que su voz parecía a la de un pajarito. ¿Quieres saber cómo la llamaban? La llamaban el ruiseñor sueco. Los músicos querían componer canciones para que ella las cantara. Jenny recibía regalos, honores y reconocimientos, hasta de los reyes por su hermosa voz. Cuando sus admiradores elogiaban su voz, ella decía: Cuando era niña le pedí a Dios que me permitiera cantar como un pajarito de color marrón que se posaba junto a mi ventana. Él contestó mi oración y le quiero dar toda la gloria a él. ¿Quiénes quieren usar sus talentos para dar gloria a Dios? Vamos a orar. Querido Jesús, ayúdame a aprender muchas cosas y a enseñar a los demás de tu amor. Amén. El versículo para hoy es: En todo caso, lo mismo si comen que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Espero que les haya gustado la historia. Hasta la próxima.